Hola amigos de Vida y Consciencia Animal, después de un par de meses nos vemos de nuevo. Hemos hecho un pequeño parón porque tenía que atender también mi otro programa y bueno, estaba un poquito saturada. Espero que me perdonéis y volvemos a lo que verdaderamente me importa, que son los animales. Y hoy tenemos una charla entre Olga Porqueras. Vosotros que habéis enviado vuestras preguntas acerca de comunicación animal y yo misma os daremos nuestra visión personal del tema de con animal. Como habéis enviado bastantes preguntas, lo vamos a tener que hacer en dos programas porque si no se haría eterno y tampoco es cuestión de hacer una cosa larguísima. Y bueno, algunos notaréis que vuestras preguntas no van incluidas, pero la razón es que no era el tema, ¿vale? No, temas veterinarios, etcétera, pues no entraban en este programa porque el tema es la comunicación animal. Nosotras somos comunicadoras, no veterinarias ni ninguna. Entonces todo lo que se ha salido del tema del programa pues ha quedado fuera, ¿vale? Si queréis replantear la pregunta de otra forma para el siguiente programa, pues bienvenido. Y bueno, como no os la he presentado todavía, buenas noches, Olga. Buenas noches. Aquí estamos de nuevo, encantada de estar aquí. Y realmente tienes razón, yo entiendo que hay mucha problemática con temas de salud, pero no podemos responder preguntas que las debería contestar un veterinario. Claro. Sí, vamos a ceñirnos a lo que es a la telepatía con animales. Y bueno, lo he planteado de forma que contestamos una pregunta cada una, pero luego si quieres matizar o yo quiero matizar la de la otra, pues da lo mismo. Como una charla, como salga. Lo que sí te pido es que te subas un poco volumen, si puedes, o te acerques al micro, porque se te oye un poquito bajito ahora, ¿eh? Ah, pues está a tope. Pues me acerco un poquito más. Sí, cuando te has acercado se te ha oído mejor, sí. ¿Sí? Bueno. Pues vale. ¿Ahora pues, mejor? Mejor, ahora sí. Vale, pues la primera pregunta, bueno, normalmente casi todos han enviado dos preguntas, salvo alguno que ha enviado una. En este caso es de Leo Pereira Gómez. Y nos pregunta, ¿cómo te habla un animal? ¿Como un niño, como un sabio o en plan telegráfico? La primera te la dejo a ti. ¡Qué bien! A ver, ¿cómo habla un animal? Un animal puede hablar exactamente como un humano. Puede hablar como un niño con mucha conciencia. Puede hablar como un adulto muy infantil. Puede hablar de muchas maneras, ¿no? No podemos decir que todos son iguales, ellos exactamente igual que nosotros, son seres únicos y cada uno tiene su personalidad, su manera de comunicar, su manera de hablar. ¿Añadirías algo? No, lo mismo. Tienen sus personalidades, sus preferencias y lo mismo te encuentras uno que te habla como un sabio, como preguntaba Leo. Y otros pues son, bueno, como el equivalente de un niño pequeñito. Es que es como las personas, tienen sus personalidades y hablan lo mismo que nos pasa a nosotros, cada uno en su estilo. Y yo no creo que dependa de la edad, ¿no? Porque no. Yo creo que es exactamente igual que el humano, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues también Leo Pereira nos pregunta, ¿cuál animal es el que os cuesta más para comunicar y cuál menos? Bueno, pues yo te diría, Leo, que no hay un animal que cueste más y uno que cueste menos. No depende del tipo de animal.
sino como decía Olga, pues depende también de sus personalidades. Exactamente igual que las personas, hay gente con la que fluye una comunicación muy fácilmente y gente con la que es más complicada. En el animal pasa lo mismo, no hay el perro bien, el gato mal, al menos yo eso no me lo he encontrado en mi experiencia. Si me preguntas de dificultad de comunicación, pero no por el animal, sino por la situación, en mi caso los animales perdidos son los que más me cuesta, no por la comunicación, sino por la situación, porque, pues no sé, por ejemplo, hay un perro perdido en el bosque y todas las pistas que te da son árboles, rocas, y cuesta mucho que esos datos que te da tú puedas pasárselos a su responsable y les ayude. Entonces, en ese sentido, para mí es la comunicación más difícil, la de los animales perdidos. Pero animales que comuniquen mejor que otros, yo eso no lo he encontrado. ¿Y tú, Olga? Yo animales que comunique mejor que otros, no, en absoluto. También estoy de acuerdo que las comunicaciones con animales perdidos no es que sean dificultosas, porque muestran lo que hay, pero sí es complicado muchas veces encontrarlo si no hay un punto, si no te enseñan un punto de referencia muy, 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 muy claro. Pero la comunicación fluye, ¿no? Y luego también nos encontramos con animales que no quieren ser encontrados. Es verdad. Pero ahí ya vamos a un problema con el humano, tanto en un caso como en el otro. En el caso de que no quieren ser encontrados, ¿cómo lo dices, no? Yo personalmente, y tú lo sabes, algunas veces te lo he pedido a ti, yo en estos casos siempre pido una segunda opinión de un profesional de comunicación, ¿no? Yo pido una segunda opinión en tres casos. Una, cuando el animal no quiere volver, cuando el animal me aparece muerto y cuando un animal solicita una eutanasia. Porque considero que son decisiones de mucha responsabilidad y siempre puede haber el equívoco. Por suerte o por desgracia, no nos equivocamos, porque pides una segunda opinión y te dice lo mismo y dices, ¡porras! Yo quería escuchar otra cosa, ¿no? ¿Ahora cómo se lo transmito a esa persona? Entonces siempre volvemos a lo mismo, el conflicto siempre entra en el momento de la transmisión de esa comunicación al humano. Exacto. Sí. Porque en palabras humanas, cuando un animal te dice, en palabras humanas sería, ni se te ocurra decirle dónde estoy. Pero a la gente le cuesta aceptar eso. Cuando les dices eso, te dicen, bueno, lo que pasa es que no lo has encontrado y te lo has inventado, ¿no? Les cuesta aceptarlo. Sí, sí. Pero, o sea, diferentes, difíciles, más dificultosas, no. Para mí, todos son iguales. De acuerdo. Bueno, vamos con otra. Maribel Redondo nos pregunta, ¿cómo puedo entender lo que mi perra Nala quiere de mí y cómo puedo dirigirme yo a ella para comunicarnos mejor? Bueno, esta te tocaría a ti, Olga. Bueno, yo lo que te diría, a ver, sería, no sé, pues algo que no se puede explicar en dos líneas ni en dos minutos, ¿no? En absoluto. Y los que habéis asistido a un curso lo sabéis. Creo que han de haber unas bases. Hemos de recordar cómo comunicar con los animales. Que todo el mundo le quede muy claro, porque siempre lo repito, que no es ningún don, que no somos seres especiales, que no, nada, somos dos señoras de a pie, que sencillamente hemos recordado cómo comunicar con los animales. Entonces, si nosotros lo hemos conseguido, vosotros también lo conseguiréis. Si fuera un lenguaje que tuviéramos que aprender, sería imposible en un fin de semana. Necesitaríamos meses o incluso años, como cualquier idioma, cualquier lenguaje. No es así, hay que recordarlo, ¿no? Yo lo que te diría sería que los animales nos entienden siempre. El problema es que nosotros no los entendemos a ellos. Aunque no nos lo creamos, ellos nos entienden siempre. Por tanto, hombre, yo te aconsejaría que hicieras un curso de comunicación, por supuesto. Ojalá te pudiera dar un par de consejos. Toma, ya comunicas con ella, ¿no? No es fácil. Yo también, Maribel, curso, si tú crees que tienes
esa curiosidad o ese interés, pues un curso, ya está. Pimentel nos dice, quería compartir que de explicación con mi perra noté muchos cambios en su comportamiento. Y eso, pedí la comunicación por curiosidad y por saber si ella tenía algún mensaje para mí, no porque le pasara nada. ¿Por qué es esto? Después de la comunicación parecía otra. Bueno, pues Ana, esto me lo dice muchísimo, no sé a ti Olga, pero que después, inmediatamente después de una comunicación, el animal cambie completamente. Y yo creo que a veces es simplemente el hecho de que encuentran a alguien que puede escucharles y pueden desahogarse. Es bastante simple. Eso es, ¿cómo te diría? Es terapéutico, ¿no? El hecho de, pero para los humanos también, el hecho de tú tener algo que deseas comunicar y no saber cómo y que alguien te escuche y lo puedas sacar, pues ya en sí ya es terapéutico. Y en el animal igual. Así que muchas veces sí que me dicen que después de una charla me dicen, pero no veas cómo ha cambiado, es que ya el día siguiente. Esa es mi experiencia. Sí, no tengo nada más que añadir, realmente es así. Es como, eso justamente que comenta. Nada más que añadir. Bueno, a ver, Berta Rodríguez. ¿Puede ocurrir que un animal os diga algo, pero os prohíba contar algo chungo que os ha enseñado? Una de las preguntas que durante el curso siempre recomiendo es, ¿me das permiso para comunicarle a tu responsable o a María o a Pepita, lo que sea, esta comunicación? Yo creo que esta es una base para mí ética en la cual, si los consideramos como seres únicos, como seres sintientes, tienen su derecho a no ser utilizados durante una comunicación. Sí que hay, que puede haber una negociación. A veces hay cosas que no quieren decir, se desahogan contigo, por decirlo de alguna forma, pero no quieren que se le transmita al responsable, pues yo qué sé, pues porque recién ha llegado a una casa, por ejemplo, tienen miedo que lo vuelvan a abandonar, puedes negociar. Ya sabes, puedes negociar y decirle, mira, si yo explico esto, no te preocupes, yo lo explico a mi manera, qué tal, etcétera, etcétera, a nivel humano, pero solo si tú me das permiso. Y si el animal no te da permiso, no se transmite, punto. Sí, pero claro, no podemos pensar, que yo a veces me encuentro muchas veces en las consultas, ¿no? No podemos pensar que todas las comunicaciones van a ser maravillosas y estupendas. O sea, si por ejemplo tú coges al hijo de una pareja, que esto me pasaba mucho cuando trabajaba con humanos, cogías al hijo de una pareja y porque te lo habían traído ellos, evidentemente, ¿no? Y bueno, mantenías una conversación y tal, y de maravillosos y estupendos para el niño, nada. Pero claro, tú cuando hablabas con los padres y de buenas maneras, porque yo siempre digo que en la vida todo se puede decir, lo importante es cómo se dice, se ofendían un montón. Si nosotros no tenemos ningún problema, el problema lo tiene él, bueno, sí, pero etcétera, ¿no? Bueno, pues con los animales exactamente igual. Claro. Pues sí, lo primero es el animal y si él no da permiso, pues no da permiso, hay que respetarlo. Al fin y al cabo trabajamos para ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, también Berta, su segunda pregunta, dice, ¿qué nivel de acierto tenéis como comunicadoras? Hay muchas equivocaciones. ¿Y cómo sabéis si la información es la del animal u otra entidad? Gracias. Bueno, eso de nivel de acierto suena un poco adivinas, Berta, ¿vale? Y nosotras no somos adivinas. Somos comunicadoras, que es diferente. Y bueno, dime, Olga. No, nada, me estaba riendo, porque sí, porque no es una adivinación realmente, ¿no? No es lo que nos transmiten. Yo entiendo lo que ella quiere decir. Sí, ya. Entiendo lo que quiere decir si nos equivocamos mucho. A ver, yo creo que desde el principio que empezamos a comunicar, y aunque lleves 2, 4, 10, 15 años comunicando,
Evidentemente cada vez tienes más seguridad y cada vez comunicas mejor. Yo no comunicaba igual hace 20 años que ahora. Espero que dentro de 20 años sí comunique mucho mejor que ahora, porque es un continuo aprendizaje. La corroboración del propio responsable te hace realmente saber que eso es correcto. Eso estamos de acuerdo, ¿no? De todas maneras, hemos de pensar también que si no lo acertáramos, entre comillas, no llevaríamos tantos años trabajando. Claro. Luego la segunda parte de la pregunta decía, ¿cómo sabéis si la información os la da el animal u otra entidad? Para eso hay una preparación, Berta. Primero, antes de, al menos es lo que yo hago, ¿no? Antes de ponerme a comunicar, hay un proceso en el cual tú te enfocas, tomas tus precauciones, entras en un estado de semi-meditación. Y bueno, pones tus precauciones para evitar que otras entidades participen. En mi caso, la única otra entidad que participa o que yo le doy permiso para participar cuando hablo con un animal, y suele ser en el caso de un animal que ya ha fallecido normalmente, es un guía animal, pero otro tipo de entidades. Además, eso se corrobora efectivamente en el nivel de aciertos, que como tú decías, ¿no? Cuando tú hablas con el animal y transmites tu mensaje al tutor o responsable del animal, pues ya ves y corroboras que no has hablado con... Estaba por ahí, hablas además. ¿Me oyes, Olga? Ahora te oigo. Te decía si querías añadir algo, pero me da la sensación que no has escuchado, ¿no? No, no, esa parte no la he escuchado. Bueno, decía básicamente resumido que se toma una serie de precauciones antes de entrar en comunicación y de protecciones, llamémosle, para que, bueno, pues te asegures que estás comunicando con el animal y que el propio nivel de aciertos, como decía Berta, aciertos entre comillas, pues ya te está indicando que hablas con él, porque si no, su responsable o su tutor te diría, oye, estoy contando, ¿no? Claro, sí. En mi caso, por ejemplo, lo que sí tengo clarísimo es que cuál es el lenguaje de una entidad y cuál es el lenguaje de un animal. No hay tanta diferencia como con canalizaciones. Por tanto, con la experiencia te vas dando cuenta de que qué lenguaje uno, qué lenguaje utiliza otro, qué vibraciones tiene uno y qué vibraciones tiene el otro. La verdad es que con los animales no me acostumbro a pasar. Hay una energía especial ahí, exactamente igual en los cursos, donde no hay cabida. No, yo lo que he sentido desde el principio es que pues esas entidades que podrían ser negativas, que podrían interferir o que normalmente entre humanos pasa muy a menudo, que interfieren, no saben muy bien cómo manejar eso. Que ese fue mi gran miedo cuando empecé a dar los cursos, porque yo soy cada vez menos, pero muy esponja, y me encontraba que cuando iba yo como participante a un taller de crecimiento personal, lo que fuera, me enganchaba con todo, respiración holotrópica, me enganchaba con todo, y cuando empecé a dar cursos, ese era mi gran miedo. Una cosa es estar ahí de participante y otra es llevar el grupo nuevo. Yo, la verdad, nunca, nunca he tenido problema. Yo tampoco. Con el animal te sientes de maravilla y ese tipo de entidades yo creo que se nota en la vibración, en todo, lo percibes. No, yo creo que los animales tienen un nivel tan alto de vibración que realmente no puede, no tiene cabida. Como yo lo siento. No, hasta ahora que haya habido interferencias.
Bueno, pues Sara Juncal nos pregunta, ya sé que utilizáis la telepatía para comunicaros con los animales, pero ¿os ayudáis de más herramientas para hacerlo? ¿Esa te tocaría a ti? Yo en mi caso no. En mi caso no, evidentemente, si esa comunicación requiere un testaje de sentidos orales o acompañamiento, evidentemente utilizo el péndulo, pero como comunicación no utilizo ninguna herramienta. Además, no me gustan las herramientas en la comunicación porque parece que en el momento en el cual tengas una urgencia en plena calle y tengas que establecer una comunicación, si no tienes esa herramienta no puedes comunicar. Y la herramienta está en el corazón, en el propio corazón del comunicador, por tanto, no, herramientas externas no. Pues igual, yo tampoco utilizo nada especial. Bueno, y segunda pregunta de Sara. He oído que dos animales distintos pueden compartir un mismo cuerpo. ¿Eso es posible? Bueno, esto ya es una pregunta demasiado enjundia. A ver, Sara, te diré yo, bajo mi experiencia siempre, hay muchas comunicadoras y gente que comenta que sí se ha encontrado con esto. Y bueno, yo he hablado con alguna que dice que no, pero el que tú no te lo encuentres no significa que no exista. Yo te cuento mi experiencia, ¿vale? Luego ya Olga, si quiere, cuenta su cosa. Yo había escuchado esto, pero la verdad es que no lo entendía muy bien y tampoco lo aceptaba muy bien en mi propio caso. Bueno, murió una de mis perritas, se llamaba Sena. Ahora tengo otra Sena, es otra Sena anterior, y esta perra cuando se murió, bueno, yo comuniqué con ella, aunque aún no lo hacía para los demás, lo hacía yo nada más para mí misma y mis animales, pues me dijo que, bueno, no lo quiero hacer muy largo, me dio a entender que aún estaba por aquí y estaba esperando para regresar enseguida. Entraríamos en tema de reencarnación, ¿vale? Y otra perra, que tampoco está ya, Alba, grande, Sesti, y Alba era una perra grande, negra, grandota. Empezó a comportarse de repente de una forma muy distinta y empezó a hacer una serie de cosas muy peculiares que hacía Sena. Entonces, claro, eran muy, vale, no es cualquier cosa, eran muy, muy distintivas de Sena, empezó a hacerlas Alba. Bueno, primero me dije, pues no, será otra cosa, será casualidad, está influida, no sé, me dije de todo. Hasta que empecé a comunicar con Alba y sí, que hasta que no, yo no perdí constancia, ella, por un pacto, que es lo que mucha gente dice, un pacto entre animales, le permitía a Sena, a ver, quiero que se entienda, no estar todo el tiempo dentro de ella, porque eso sería como una posesión o una ocupación, o no sé, pero sí usar su energía para estar cerca. ¿Vale? Que eso sí me lo encuentro mucho, que se utiliza la energía de los animales para estar cerca. Y en ese caso, pues, sí, de algún modo, sí, yo diría que comparten cuerpo. No es exactamente así, pero bueno, vendría a ser parecido. Y luego esto me ha sucedido más veces. Esa fue la primera vez y ya por fin me abría al tema y me ha sucedido más veces, no con animales de otras personas, sino en mi propia casa. Digamos un poco... para que lo aprendiera, porque yo todas las cosas nuevas en mis propios animales para luego poder ayudar a otras personas. Esa es mi experiencia. ¿Y tú, Olga? Mi experiencia es totalmente la contraria. Me lo imaginaba. Sí, yo nunca he tenido, ya sabes que yo en estas cosas soy muy terrenal, pero evidentemente he tenido mis experiencias y estoy abierta a todo, por supuesto, ¿no? Y aunque me hubiera gustado mucho tener una comunicación de este tipo, no la he tenido nunca. Ya lo hemos comentado varias veces, además, ¿no? Yo creo que esto es como los pacientes, ¿no? Que te llegan los pacientes que, pues que en el fondo hay una cierta afinidad, tú tienes que aprender alguna cosa. Y yo creo que con los animales pasa exactamente igual. Y bueno, la verdad es que no estoy pensando realmente, pero no, nunca he tenido una experiencia de este tipo. Vale. Sí, tener claro, eso sí,
aquí tener claro que un animal, evidentemente, es la reencarnación de, sobre todo en animales míos. Pero también me he pasado con comunicaciones de solicitadas personas, pero una única alma y vida. Claramente de reencarnación sí, muchas. Esto es lo que a mí me costaba aceptar por lo mismo, porque bueno, la reencarnación la acepto sin ningún problema, pero claro, yo decía dos en un cuerpo o incluso que viene un poco a colación el hecho de que una... a ver, voy a poner otro ejemplo. La perra de la que hablé, Alba, que se supone que le prestó su cuerpo a la energía de Sena, luego murió también más adelante, ¿no? Esta perra, bueno, enseguida me hacía comunicaciones con el otro lado, que bueno, que un poquito de descanso y volvía. Entonces, porque algunos quieren descansar y otros quieren volver. Y ya está. Entonces, esta perra, bueno, lo mismo, ¿no? Cuando cojas a alguien, vuelvo. Yo no estaba muy decidida ni muy convencida. Y curiosamente esta segunda perra me vino a través de ti, Olga, porque tenía dudas sobre si Alba me enseñó como la imagen de una perra y tú pusiste un anuncio en Facebook buscando ayuda para la adopción de una perra, una grifona o mezcla de grifona. Y ostras, si es que Alba me enseñó. Inmediatamente pues me puse a hacer los trámites y las dudas, ¿no? Lo de siempre, bueno, pero vamos a ver, Alba se ha muerto hace poco. La perra tiene más edad. Si tiene más edad, pues no, lo típico. Pero bueno, por las experiencias que ya había tenido previas, dije, mira, confía en Alba y en lo que te ha dicho, ya está, tú confía. Pues pasó una cosa muy curiosa que quiero compartir, que es que cuando Alma, ¿vale? La segunda perra la he llamado Alma, muy parecido a Alba. Cuando Alma llegó a casa, venía perfecta, sin problemas de salud, todos los exámenes posibles hechos, y tenía 8 mesecitos. La perra, bueno, mediana grande. Y el mismo día que llegó a casa, el mismo, empezó a tener los síntomas de Alba, con los que Alba se murió. Es decir, tembleque de pata, bueno, convulsiones, movimientos, se caía de repente al suelo, yo me quedé, digo, ¿pero esto qué es? Y bueno, en este caso, con toda la experiencia que yo ya llevo con cosas de animales, mi hermana me dijo, ¿por qué no ves que está haciendo lo mismo que...? Y bueno, me tranquilicé lo más que pude y dije, bien, vale, pues estará haciendo el ingreso Alba, porque yo había leído también sobre eso de muchas experiencias de otras comunicadoras de que pasaba esto, ¿no? De que no era necesario que el perro naciera, ¿no? De que se podía, por supuesto, con permiso del perro residente original, se podía hacer un intercambio. Era otra cosa que a mí me costaba mucho aceptar. Pero es que la evidencia con las mismas pasó todo eso. Me tranquilicé, dije, bueno, confía, Nuria, porque si es esto, va a ser una cosa de unas horas y la perra se va a poner bien. Le di unas pulis de Bath para ayudarla. Y sí, con un miedo de fondo, digo, tú estás loca por corriendo a llevártela al veterinario. Pero no, al cabo de unas horas, normal, como si no hubiera pasado nada. Y Alma, comportándose absolutamente en todo, hasta hoy, que sigue ahí conmigo, como Alba. Entonces, claro, como he tenido ya varios casos de ese tipo, digamos que me he rendido a la evidencia. Claro, normal. Bueno, son mis historias, hija. Es que yo, como los que me seguís, sabéis que tengo un montón de animales en casa, pues ellos me van haciendo cursillos acelerados y yo voy aprendiendo de ahí. Aparte de lo que he aprendido con mi profe, Olga Porqueras, todos ellos son mis maestros que me van enseñando a veces de forma dura con temas de enfermedad y muerte, pero me van enseñando cositas nuevas. Bueno, es lo que hay. Me he enrollado mucho, lo siento. A ver. Vamos a seguir, venga. Luisa nos pregunta, ¿cuándo y cómo supisteis que erais comunicadoras? Ahora enróllate tú, Olga.
Bueno, ahora me toca enrollarme, sí. No hay un momento en el cual eres comunicadora. No un momento en el cual descubres que lo eres, porque comunicadora lo has sido siempre. Vale, ya he dicho antes que no es ningún don, que nacemos con esa capacidad y que esa capacidad se duerme, pero no se pierde al entrar a formar parte de la palabra. En mi caso, lo voy a hacer breve, en mi caso yo me di cuenta conscientemente a través de un perro que tuve, que en una situación, yo estaba pasando una noche oscura del alma, muy oscura, me pidió las esencias florales que estaba tomando. Y en ese momento no estaba yo en la situación de decirle a nadie que mi perro me había hablado, porque hubiera acabado en el psiquiátrico. Entonces, lo mantuvimos en secreto Tama y yo, por eso todo el proyecto se llama Tama's Essence, las esencias de Tama. Y bueno, a través pues del tiempo fui descubriendo que todo lo que yo había sentido desde niña era una comunicación. Aparte, yo no hice ningún curso y estuve en contacto con Penélope Smith, la cual, después de hablar mucho, me ofreció estar en su directorio. Yo no le dije que no en un inicio, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo, no tenía ninguna base y estaba muy perdida. Entonces me pidió los casos de comunicación para poder entrar en el directorio, se los envié sin tener muy claro qué es lo que le enviaba, y recuerdo que me aceptó. Creo que eran 7, si no recuerdo mal. Me aceptó 5, me descartó 2, le volví a mandar otros 2 y entonces ya, pues bueno, pues seguimos hablando y haciendo, etcétera, etcétera. ¿Del por qué estoy haciendo cursos de comunicación? No fue por mí, fue porque un amigo me organizó un primer curso. Yo me quería morir. Yo no creía que era algo real y lo sigo considerando que es algo de mucha responsabilidad, pero para hacerlo corto, todo empezó ahí en ese momento en el que Tama me pidió las esencias florales, que fue un shock, porque en ese momento no tenía conciencia animal ninguna. Además, me gustaban, siempre he sido muy afín a los perros, pero conciencia animal 0, 0, 0. ¿Y cómo te las pidió? ¿Lo oíste con palabras? Luego me di cuenta, reflexionando, me di cuenta de que hacía días que me las estaba pidiendo. Se ponía delante mío como si le fuera a dar una galleta, cosa que no hacía ni con la medicación psiquiátrica, ni con la fitoterapia, ni con la homeopatía que estaba tomando. Solo lo hacía con las esencias florales. Entonces, recapacitando, me di cuenta de eso, pero ese día debió decir: esta o se entera ya de una vez que no se entera de nada, ¿sabes? Y entonces, finalmente, las palabras que no las olvidaré nunca fueron: las quiero. Y yo, ¿las quiero? ¿Las quiero? ¿Qué quiere? Hombre, asustada en ese momento, sí, francamente, pero realmente ahí empezó a raíz de esta petición. Ahí empecé a aplicar todas las técnicas que conocía con humanos para los animales, empecé a trabajar gratuitamente para amigos y para animales de pacientes de ese momento, y luego ya todo fue evolucionando, pero claro, estoy hablando ahora de hace pues 20 y tantos años, ya. El tacto ya no lo sé, no espero. Ya son tantos, 20 y tantos, no sé cuántos. Pero así empezó todo. Y Tama solamente vivió 3 años. Era un perro comprado, era un pastor alemán. Y Tama solamente vivió 3 años. 3 años justos para que, en el momento en que yo empecé ya realmente a encarrilar eso, a conjugar todo lo que eran terapias manuales con las esencias florales, etcétera, 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 y ya
debió pensar, mi misión aquí ha terminado. Estuvo, hasta hace muy poco estuvo aquí, yo aquí. Hasta hace muy poco tiempo, ya cerca de 2 años. Sí, estaba ahí, pero no estaba aquello, no, no, estaba, que no te olvides que has de seguir por esta línea, ¿eh? Estaba como un pastor. Me suena. Una historia muy bonita, la verdad. Contada muy rápido también, claro. Claro. Sí, yo tampoco quiero enrollarme con, bueno, el tema de supisteis que erais comunicadora. Bueno, por muchas cosas que me pasaron siempre, bueno, desde los 18 años en adelante, cuando pude tener un animal porque mis padres no me dejaban, entonces en cuanto tuve ocasión, tuve mi primera perrita y ya desde aquel momento me pasaron un montón de cosas. Curiosamente, las cosas que a mí me pasaban, por las cuales me daba cuenta que podía comunicar, eran siempre relacionadas con la muerte. Esto lo he aceptado recientemente, el tema de que probablemente yo si hablo con animales que se han ido y tal, es porque debe ser muy fuerte, pero siempre eran momentos, la primera vez, esa primera perrita me miró a los ojos, solo con la mirada. La segunda vez, de nuevo, una gata. Esto ya lo he contado en otras entrevistas que me han hecho a mí, que era una gata que estaba perfectamente sana, en apariencia, no había tenido síntomas de nada, no había hecho ninguna cosa especial por la que yo pudiera pensar que estaba mal. Yo estaba hablando por teléfono con una amiga, la gatita se me suacía montones de veces, se me quedó mirando y yo le dije a mi amiga: María, Gillis se muere. Y claro, mi amiga se quedó a cuadros y me dice: ¿por qué se muere? ¿Que está mala? ¿Qué le pasa? Digo: no, me ha mirado de una manera que sé que se va. Me dice: mujer, ¿habrás notado que está mala o que le pasa algo? ¿Pero por qué dices que se muere? No lo sé, ¿vale? Esa mirada que conocemos la gente que nos dice, no sabía por qué, porque claro, la gata estaba bien en apariencia. Al cabo de una hora empezó a tirarse en el arenero, a hacer cosas raras, y en cuestión de 4 horas, la misma noche, murió. En otra ocasión, con una perrita que también lo he contado a veces, yo tenía dudas si eutanasia sí, eutanasia no. Lo cuento así porque no quiero que hacerlo muy largo. Estaba muy malita, pero tenía dudas si querría terminar su proceso o tener eutanasia. Y yo le dije: mira, Molly, cuando tú te quieras ir, ¿vale? Y tú quieras que yo haga algo al respecto, házmelo saber. Tú verás cómo, pero házmelo saber. Yo estaba tumbada en el jardín, boca abajo, tomando el sol. La perra se acercó, me pegó su frente a la mía. Y entonces sí fue la primera vez que con palabras. Y sí, tuvo eutanasia en casa. Le pedí a la veterinaria, por favor, que viniera a casa y lo hiciera en casa. Y bueno, pues a partir de ahí, cuando ya lo oí con palabras, me lo empecé a tomar en serio, más en serio. Y bueno, pues ya dedicarme a hacerlo yo por mi cuenta, pues bastante tiempo. Hacerlo para los demás, soy relativamente novata. Y bueno, y lo hago gracias a precisamente a uno de los cursos que hice con Olga, publicidad subliminal. No tan subliminal, directamente os lo digo. El curso me dio las herramientas y sobre todo la fuerza necesaria para darme cuenta de que lo podía hacer por otras personas, porque yo ni soñar que me iba a dedicar a esto, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. A partir de ahí, pues todo es práctica, práctica, práctica y ya está. Y se te van abriendo las percepciones. Conforme más lo vas haciendo, resulta más fácil. Y ahora, pues, un mundo, claro, de diferencia de cuando empecé. Claro. Sí, sí. Exactamente así. Bueno, pues vamos a seguir porque nos quedan un montón. Madre mía, bueno. A ver, Elena Domínguez Hurtado nos dice: ¿os pasa que el veterinario recomiende eutanasia y el animal no quiera eso para él? Hola. Mogollón. Sí, a ver, el problema de la muerte, exactamente igual con humanos, o sea, volvemos a estar en lo mismo.
es que no se escucha la decisión del enfermo. Evidentemente no tenemos eutanasia humana, sí tenemos eutanasia animal. Y el animal tiene capacidad de decidir si quiere vivir su proceso de muerte natural, de forma natural, o bien quiere ser eutanasiado. Yo siempre digo, no me preguntéis cómo lo saben, pero lo saben. No lo sé, yo no sé cómo lo saben. Ahí vamos al problema de siempre. El problema es que ni tenemos conciencia de cuál es el proceso fisiológico dentro del proceso de muerte, y eso nos asusta, porque como siempre digo a los veterinarios, siempre les digo, con el momento en que decís ya no hay nada más que hacer, llévatelo a casa, en ese momento tendríais que entregar una hojita explicando todo el proceso, cómo va a ir, lo que pasa cuando hay el fallo renal, lo que pasa, etcétera, etcétera. Porque claro, la gente que no lo sabe, es normal que confunda eso con sufrimiento. Y evidentemente que es un momento traumático, pero exactamente igual que es el momento traumático del nacimiento. Pero traumático no tiene por qué tener una connotación negativa. El cuerpo necesita hacer toda una serie de modificaciones, evoluciones, etcétera, 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 para poder, para darle espacio a esa alma para que pueda salir, o esa parte energética, llamarla como queráis. Entonces, evidentemente sí. Nadie tiene el derecho de decidir una eutanasia sin el consentimiento del animal. Rotundamente no. Pues sí, y sí pasa, sí. Pasa que el veterinario recomienda una cosa y el animal no quiera eso. Y yo tengo los casos que estoy llevando, pues concretamente de un gato ahora, lo estoy llevando desde hace 4 meses. Y bueno, por decisión del veterinario hace 4 años ya no estaría aquí. Y bueno, pues afortunadamente se me consultó y el gato quería vivir y quería seguir viviendo y estaba muy mal, realmente muy mal. Y se ha ido mejorando, vale, es un animal enfermo, pero tiene una calidad de vida y está ahí. Entonces sí, sí que pasa. Pasa. Hay una cosa, si me permites, todo animal que todavía está comiendo no está para eutanasia. Somos los primeros que tenemos, vaya, una gripe que no nos vamos a morir seguro y no comemos. No tenemos hambre. Claro. Imaginar un animal que está comiendo con cualquier patología que puede tener, incluso un proceso oncológico, da igual. Está comiendo, tiene ganas de seguir viviendo. O sea, ellos no tienen la mente racional, por suerte, que tenemos nosotros. Funcionan por instinto. Por tanto, si se come, hay ganas de comer. Esto, por favor, tenerlo siempre muy en cuenta. Por mucho que os diga a los veterinarios. Y asumo la responsabilidad de lo que... Sí, cuidado con lo de dejar de comer, porque a veces no comen un par de días porque no se encuentran bien, pero luego vuelven a comer, por eso cuidado. Pero una gastroenteritis, sencillamente, yo estoy hablando exclusivamente cuando ya se sabe que están en proceso, o que son viejitos, claro, o que tienen una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera. Y porque estoy también importado. ¡Ay, Olga, que se me muere el gato! Lleva 2 días sin comer, ¿pero qué le pasa? Llévalo al veterinario, que tiene 30 años, ¿cómo se va a morir? Si no está sano. No, es que llevo unos días vomitando. Claro. Si dejan de comer, por favor, no. Solo en ese momento, solo. Bueno, seguimos. A ver, Juan Martínez. ¿Ayudaría para crear una sensibilidad de conciencia compartida con los animales organizar encuentros de meditación con o sin participación de las mascotas, concitando a la de grupos animalistas, observacionistas, organizaciones, despertar de la mente, yoga, etcétera? Bueno, Juan, esto ya se está haciendo. En las redes sociales puedes encontrar casi a diario eventos dirigidos a crear mayor conciencia animal o a la lucha por tal o cual causa. En Facebook, por ejemplo, cada día puedes apuntarte a diferentes actividades
en este sentido, tanto con participación de mascotas como sin ella, como tú dices, ¿no? Yo te sugiero que busques grupos relacionados con el tema y verás que se puede participar de un montón de encuentros, talleres, y bueno, y lucha por los derechos de los animales, eso es un mogollón. Así que echa un ojo, ¿quieres añadir algo? Solamente le quería comentar una cosa a Juan, y es, no, a ver, Juan, no es ninguna crítica en absoluto, sencillamente es una manía mía, ¿no? Que la palabra mascota no me gusta nada. Ya. Sí, sí, lo he leído tal cual, pero... Ya chirrí, ya me chirrían las neuronas, ¿no? Es la palabra de uso corriente. Sí. Pero ya cuando ya estás muy metido en temas tanto terapéuticos como animalistas o de defensa de los animales, esa palabra te chirría un montón. Mi amigo, mi animal de familia, Vale, Juan, vamos a cambiar la frase por con o sin participación de vuestros animales de familia o vuestros compañeros animales. Exacto. Mascotas haremos pi. Un beso, Juan, ¿eh? Una mala intención. Tenemos otra pregunta de Juan y esa además es muy adecuada para ti. Te leo. ¿Interesaría crear una corriente de pedagogía entre los padres y sus hijos, organizando grupos de visita a granjas, establos, mataderos, planta de procesamiento de carnes, etcétera, a fin de concienciar a los jóvenes de que ellos pueden cambiar el terrible estado actual de las cosas? Lo recomienda Coetze, no sé si se pronuncia así, y me parece una excelente idea. Bueno, para la gente que no lo sepa, es el Premio Nobel de Literatura, que recientemente ha recomendado llevar a los niños a mataderos para, en palabras suyas, remover almas. Yo no tengo experiencias en visitas a mataderos, pero sé que Olga sí, así que la pregunta es para ti. A ver, a nivel adulto lo recomendaría. Es una experiencia muy dura, extremadamente dura. Yo creo que es una de las vivencias más duras que he tenido en mi vida. Escolar depende de la edad. Yo creo que a partir de los 15, 16, 17 años sí se puede hacer perfectamente, pero en niños más pequeños no. Hay infinidad de información para poder llegar a estos extremos. Yo siempre soy más del medio lleno que del medio vacío y por tanto yo creo que viendo la parte negativa y documentando esa parte negativa o tan dura, que se podría hacer mucho trabajo. Pero ahí hay un problema de que esto tendría que darse en la escuela, tendría que tener el apoyo de los padres. Estamos hablando, entonces ya estaríamos hablando de una sociedad con conciencia y no vivimos una sociedad con conciencia. Todos los niños más o menos van todos con su bocadillo de jamón al colegio, pero es porque los padres no tienen la conciencia suficiente para poder transmitir, porque ellos tampoco lo sienten. Entonces yo creo que la escuela sí que haría una gran labor de respeto. Y simplemente creo que empezando por los propios animales de familia, los animales que tenemos más cercanos, creando esa conciencia al estilo de César Bona, que creó el cuarto ciclo, todo eso llevó a realmente mucha conciencia animal y que han hecho un trabajo fantástico que ha sido reconocido internacionalmente, vanagloriado por Jean Goodall, y es un modelo que César está transmitiendo a otras escuelas y otros profesores, ¿no? Pero
es muy fuerte para una experiencia así, para un niño pequeño. Yo estoy de acuerdo. Creo que factores que no podemos erradicarles. Yo estoy de acuerdo. Yo misma no me he sentido preparada para visitar un matadero, no me siento preparada a mi edad. Y yo creo que en este mundo las cosas se aprenden por comprensión o por dolor. Sí. Y en un niño creo que el método siempre debe ser tentona, al menos por... Entonces una alternativa, yo le diría al señor premio Nobel, que una alternativa, verlo, hay documentos crudos que sirven en un momento determinado para niños de cierta edad, ponérselos en tu casa, en un entorno conocido, que no haya esa vibración negativa horrorosa que me imagino habrá en un matadero, y tú le enseñas al niño, paras el vídeo, le explicas, en fin, es otro ambiente y otra vibración totalmente en su casa. Yo dejé, bueno, ya hice intentos de ser vegetariana muchas veces en mi vida, por conciencia animal, pero no tenía la suficiente. El día que yo decidí definitivamente dejar de comer animales fue después de ver un vídeo de este tipo, un documental de este tipo. Entonces, creo que para un niño en su casa ponérselo, y ya digo, un niño de cierta edad también, tampoco, ¿no? Basta. Y aparte de eso, si el padre, como decías tú, Olga, el padre y la madre ya tienen esta conciencia animal y este aprendizaje en sí mismos, se lo va a transmitir al niño de una forma suave y por comprensión, no por el dolor y el shock de ir a un matadero. No sé, no, yo desde luego no lo haría. Si fuera con mis hijos, no lo haría. Yo por supuesto que no tampoco, pero tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros estamos educando a un niño, hablemos de este caso, ¿no?, en concreto, deberíamos educarlo ya en la conciencia animal, entonces no necesitarían ir a un matadero. Desde el momento en que tú les inculcas el respeto hacia otros seres, ya sean humanos, ya sean de otro color, ya sean de otra raza, ya sean animales, ya sean de otra especie, etcétera, etcétera, lo otro ya no hace falta. Entonces, pero claro, tenemos que partir de la base, que lo primero que debería aprender un niño no es cómo se mata una vaca. Lo primero que debería ver un niño, no cómo se mata, cómo se trata, ¿no?, en un matadero. Lo primero que debería ver un niño, lo que primero que debería saber un niño es de dónde viene la hamburguesa que se está comiendo. Que la mayoría de niños no lo saben. La mayoría de niños no saben dónde viene la leche que su madre les pone. Y eso fue un estudio que se hizo, no recuerdo ni cuándo, ni dónde, ni por qué, pero realmente no sabían. El punto final era el supermercado. Bueno, pero antes de llegar al supermercado, claro. Entonces, claro, si no hay ninguna conciencia animal, yo creo que esa parte, incentivando esa parte, ayudando a los niños a que entiendan lo que es el respeto, lo que es el todo, pero este mundo ha llegado a un punto donde realmente... nada de todo eso existe. Pero hay muchos niños que incluso viviendo en casas de familias omnívoras tienen una tendencia a ese aspecto animal. Los niños nacen de otra manera. Cada vez más. Están marcados. Hay montones de vídeos en internet que son de niños pidiendo clemencia a sus padres que no quieren comer animales. Y sus padres son del bocata de chorizo. Sí, cada vez se ven más casos en los que de hecho sale del niño. Evidentemente los niños de ahora afortunadamente vienen con un grado de evolución un poquito superior. Hay casos cada vez más en que es el niño el que cambia los métodos de los padres, porque se niegan redondo, y el ver el sufrimiento del niño al hacerle comer carne animal, el propio padre dice, ostras, aquí está pasando. Y a través del niño llega a la conciencia del padre. Muy interesante, cada vez pasa más. Exactamente, además esto es lo mismo, que ahora me lo ha recordado mucho. ¿Tú te acuerdas de una época que en los niños del colegio se les empezó a hablar sobre
lo malo que era fumar. ¿Cuántos padres han dejado de fumar porque sus hijos en la escuela les dijeron que era malo fumar y les explicaron todo, etcétera, etcétera? Hubo una época que fue un boom. Infinita, un montón de gente, de padres dejó de fumar porque sus hijos se lo estaban diciendo. Pues es lo que hablábamos al principio justamente, ¿no? Si realmente en las escuelas se diera una educación de respeto, esos niños podrían llegar a convencer a sus padres, sin duda alguna. Pero bueno, cada uno, yo creo que cada uno tiene su proceso, sus tiempos, y hay que respetarlo siempre, ¿no? Pero yo antes de los 15, 16, no, y os lo digo porque yo he estado. Y ya estuve cuando tenía conciencia animal, ¿eh? Y no lo aconsejo. Es mucho más duro de lo que se puede ver en un documental. Porque en un documental ves unas imágenes, te puede llegar una cierta vibración de lo que está ocurriendo ahí, pero cuando estás in situ, eso es un caos de emociones que flotan en el aire, de miedo, de pánico, de terror, de dolor, de angustia, de ansiedad, de todo lo que una persona podría tener en cautividad en una situación así, ni más ni menos. Porque yo las he sentido en mi propia piel, y yo me imagino que yo sentiría lo mismo. Bueno, pues educación y educación en positivo, mejor. Yo creo que sí, es mucho más efectivo. Vamos a seguir. A ver, Pilar Berclemente nos dice: tengo 6 gatos adultos de más de 10 años. Recientemente he perdido una de mis niñas y no hay año que no pierda uno por culpa del cáncer. Antes tenía 14. Cada vez que pierdo uno de mis niños, lo único que veo es que tengo uno menos. Quisiera volver a tener más gatos, sea cachorrillos, porque adultos no sería prudente. Pero aceptaría mis gatos adultos que llevara un gato más. Necesito nueva, sin despreciar, siento que llegando habría más alegría en mi corazón, la alegría que aportaría el nuevo gatito. Bueno, Pilar, yo recomendarte lo primero, comunicación con alguno o algunos de ellos para ver por qué se repite ese patrón de muerte por cáncer. Exacto. Y tú misma meditar acerca de la de esa necesidad constante de savia nueva que comentas. Y me enfocaría más en los que tienes, ¿vale? Porque, claro, dices, necesito vida nueva sin despreciar a los míos. Y esa frase misma me resulta muy chocante. Piensa que tú estés también buscando constantemente savia nueva, como tú dices, pues tendrías que hacer un trabajo de análisis interno a ver por qué tienes esa necesidad de renovación constante. Porque si estás enfocándote en lo que tiene que venir, yo no quiero ofenderte ni faltarte al respeto, pero me parece que estás desatendiendo de alguna manera a los que tienes ahora. Es decir, sí, un cachorrillo de gato, sí, claro que trae siempre alegría a la casa, pero si se te están yendo uno a uno por cáncer, aparte, y entraríamos también en el tema de la reencarnación, esto ya forma parte de las creencias, pero si hay un, tú piensas que si hay un número X de animales que van contigo, que son tus compañeros de camino, y tú estás buscando continuamente savia nueva, como dices, por lógica yendo, es decir, han de irse unos para que vengan otros. Entonces yo, francamente, les prestaría más atención a los que tienes y bueno, pues estudiaría a ver por qué se repite tanto ese patrón de muerte por cáncer y por qué tú necesitas tanto esa renovación si ya tienes 6, dices, ¿no? Diferentes cuando llegan a tu vida por la razón que sea, ¿no? Pero que estés buscando continuamente esa renovación, pues no sé. Yo me metería en mí misma y pensaría a ver por qué. Yo ¿Quieres creo, añadir tú algo, Olga? Sí, yo creo que cuando tenemos animales, no por su caso, sino en general, incluso nosotras mismas nos lo debemos aplicar a diario, ¿no? Ellos son lo primero, exactamente igual como cuando tienes hijos. Me gusta llamarnos responsables precisamente por eso, porque somos responsables de ellos, somos responsables. Yo siempre recomiendo que antes de introducir un animal nuevo en la casa, se establezca una comunicación con los que ya hay, porque primero son los de casa.
¿Cuántas veces nos encontramos con casos? Una cosa es que tú te encuentras, sales a la calle, tienes cuatro animales en casa y te encuentras un quinto animal que está abandonado en medio de una carretera. Eso es otra historia, ¿vale? Pero realmente ir a buscar otro cuando los de casa, pues a veces ya hay, a veces te encuentras o que son casas con los que ya hay conflicto. Primero soluciona el conflicto que tienes y luego podrás ir a buscar otro, ¿no? Y yo creo que este caso entraría dentro, más o menos dentro de estos parámetros. Revisar la situación familiar con esos animales, revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué mensaje me están dando? Porque realmente yo creo que hay un mensaje clarísimo para ti, que se habría de estudiar más a fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un mensaje muy claro y sobre todo si fuera un cáncer, que lo desconozco, si fuera un cáncer, siempre con la misma repetición, por ejemplo, siempre un páncreas, pongamos, ¿no? O siempre un cáncer de lo que sea. Habría que ver, ¿no? Por tanto, primero, revisarnos nosotros. Segundo, revisar que la manada esté en armonía. Y si la manada está en armonía, queréis introducir un animal nuevo a la casa, sentaros con ellos. Sentaros con ellos y ver si realmente será aceptado o no. Ahí también se puede negociar, porque claro, dices, jo, ahora venga otro, ala. Venga, aquí ya está bien, ¿no? Pero realmente a veces son animales, o normalmente son animales recogidos y por tanto, pues pensad que vosotros también en ese momento pues os recogimos o lo que fuera, historia y a ver, se puede negociar, se puede hablar, todo se puede hablar. Pero yo soy partidaria que primero los de casa. De hecho, se me está ocurriendo que hay casos en los que, como comentábamos antes, hay animales que te hablan como un niño pequeño y hay animales que son verdaderos sabios. A mí me han dado razones los propios animales de por qué hay una enfermedad, no solo en ellos, sino a lo mejor en un miembro de la familia y qué es lo que hay que solucionar en esa enfermedad de ellos y del miembro de la familia. Entonces, yo sí te recomiendo que, bueno, no te digo con los seis, pero con alguno de ellos si tengas una comunicación la pueda tener y a lo mejor te sorprende si el propio animal te explica de dónde viene ese patrón. No te digo que tenga que ser así, pero hay muchos animales que te dan unas razones esotéricas impresionantes de las cosas y dices, lo tenía delante además. Además, los animales no llegan a nuestra vida por nada. Siempre llegan por algo. Claro. Y estamos ahí en la mutua ayuda. No están a nuestro servicio, ni nosotros estamos al servicio de ellos. Estamos en la mutua ayuda. Yo creo que de ahí podría sacar mucha información muy beneficiosa para ellos y muy beneficiosa para ti. Seguro. Estoy convencida. Un caso muy evidente. Los animales están ahí por algo y para algo llegan a tu vida por algo y además voy a dar una primicia porque iba a compartir esto en el blog, a ponerlo escrito de alguna manera, pero ya lo comparto a ti, Olga. Hace poco, recientemente, tuve una conversación con un animal del otro lado, ¿vale? Un animal que había muerto y me quedé flipada. Yo es que aprendo cada día, ellos me dan un montón de información y la voy escribiendo y algún día la juntaré y no sé qué haré con ella, ¿no? Pero es que me quedé flipada porque este perro me lo recordó lo del cáncer, precisamente, y me explicó, no a fondo, porque no quiso entrar en temas muy personales o muy confidenciales de la familia él mismo, pero sí me explicó que él había participado del árbol genealógico de la familia, que yo me quedé a cuadros. O sea, es decir, lo que me venía a decir era que los animales también ayudan en los proyectos de biodescodificación, de transgeneracional. Y claro, yo no, en ese momento me quedé, pero vamos, porque esto no me lo hubiera imaginado. Yo de ello y le dije, ¿me estás diciendo? Y de unido a ese árbol genealógico para sanar algo, y me dice, sí, algo relacionado con el cáncer, pero a nivel emocional, relacionado con el cáncer,
y sigo, o sea, sigo con esa lucha, ¿no? Todavía ahora había muerto de cáncer el perrito. Claro, si ya estamos hablando que los animales también participan del tema transgeneracional, es que son muchísimo más aún de lo que yo pensaba ya que eran. Entonces, bueno, esto lo he querido compartir porque es reciente, desde hace una semana. Gracias, Nuria. Esto es curiosísimo porque a veces en las comunicaciones, no sé si te ha pasado a ti, que a veces paso una comunicación y digo, cuidado porque esta expresión o esta palabra la he tenido que buscar en el diccionario porque ni yo la utilizo ni sabía lo que significaba. No sé si te ha pasado mucho. Y es cierto, la busco porque digo, ¿qué me está pasando? Por eso que hay gente que a veces duda de las comunicaciones y os puedo asegurar que no dudéis porque a veces se dicen cosas que ni nosotras mismas utilizamos ese lenguaje. Y si estás con un ser súper evolucionado, pues te puede hablar pues eso, pues casi de metafísica, ¿no? Dices, a ver, que yo llego hasta donde llego, háblamelo despacito, ¿no? Pero más aparte es cierto, realmente es cierto. Y es lógico además que trabajen en descodificación porque no deja ser nada más que si nosotros estuviéramos dispuestos a aprender de nuestros hijos, nos daríamos cuenta que ellos también hacen esa descodificación. Muchas cosas. Claro. Te descodifican de los pies a la cabeza desde el momento que te los ponen en los brazos, bueno, desde el momento que los estás engendrando, ¿no? Pues con ellos no hay ninguna diferencia. Ninguna. Es verdad. Bueno, vamos, venga. Beatriz Sánchez, ¿a veces pasa que un animal os diga que no quiere hablar con vosotras? Y si es así, ¿qué hacéis? Pues respetarlo, Beatriz, porque si no quiere, no quiere. Si tú vas a hablar con una persona y no quiere hablar contigo, no la zarandeas y la obligas, pues un animal exactamente igual. Lo que sí yo, por lo menos, hago es negociar si veo que el tema por el que me han encargado la comunicación es una cosa muy seria o grave en beneficio del animal, pues entonces sí intento negociar un poquito con él y la verdad es que normalmente funciona. Pero si el animal dice que no, es que no. Si el animal dice que no, es que no, y de hecho tú lo sabes, hay una pregunta de protocolo en la cual ¿quieres establecer comunicación conmigo solo y exclusivamente para tu bien más elevado? Si te manda a la porra, pues evidentemente intentas negociar, como dices tú. Repito más de lo mismo, pero poco más tengo que añadir. También de Beatriz, ¿os agota mental o físicamente comunicaros con los animales? ¿Se hace rápido o cuesta mucho tiempo? ¿O la te toca? Depende. Puedes tener una conversación con una persona y ser larguísima, porque a la persona le gusta hablar y tú eres muy parlanchina y te puedes encontrar con otra pues mucho más gráfica, exactamente como un animal. Yo personalmente no me agoto, yo tengo mis horas para comunicar, que como Nuria sabe, comunico mucho mejor por la noche que durante el día. Si hay una urgencia la hago y no pasa nada, pero yo me siento más confortable por la noche, mi biorritmo es ese, ¿no? Intento dejar todas las consultas para hacerlas de noche. Y como cualquier labor cansa. Por mucho que tú estés disfrutando, yo tengo un cupo diario de comunicaciones. ¿Que podría hacer más y que si entra una urgencia la hago? Sí, claro que la hago, pero yo me pongo un cupo de ese día. Hay días que puedo hacer 4, hay días que puedo hacer 3 y hay días que puedo hacer 8, pero yo no paso mucho más de ahí, precisamente porque me doy cuenta que como cualquier labor, como cualquier cosa que estás haciendo, a medida va pasando el rato, pues no estás tanto, claro. Pero agotarte no. Vaya, yo nunca he llegado al agotamiento. Sí es cierto que al principio cansa mucho más. Porque también le pones, tienes una, cuando estás empezando a comunicar, tienes una semitensión de ver qué va a pasar, pero luego eso sí pasa. Vale, pues seguimos con Fran Corbera.
¿qué veis o sentís al comunicar? ¿Palabras, imágenes o así como un vídeo o una película? Bueno, pues, Fran, de todo, ¿vale? En mi caso, normalmente son palabras, bueno, no palabras, o sea, una charla fluida y seguida y continuada. También veo imágenes, claro, y vídeo, película, no. La verdad es que no suelo ver escenas en movimiento muchas. Sí que veo imágenes sueltas. Si veo imágenes en movimiento, escenas en movimiento, normalmente son para acompañar a las palabras. Pero en general, en mi caso, son charlas bastante largas y completas, salvo algún animal que es más par con palabras, pero por lo general son charlas bastante consistentes. Todo así desde el principio, porque hay gente que se dedica a esto que dice que al principio son solo imágenes sueltas y después conversaciones, pero a mí desde el primer momento ha sido hablar. Es decir, como si me hablaran en la mente directamente o en el corazón en este caso, porque la telepatía animal es más de corazón a corazón que de mente. Ese es mi caso. Sí, yo os diría también lo mismo. Lo único que quería compartir una cosa que me di cuenta no hace mucho, unos meses atrás, donde me di cuenta que estaba pensando en imágenes. He dejado de pensar en una película. O sea, yo antes recuerdo que pensaba, pues no sé, podía estar paseando por, yo qué sé, un aeropuerto, cogía un avión, me iba de viaje, llegaba a un sitio precioso. Me podía imaginar todo eso como una película. Desde hace unos meses esta parte no. Lo voy viendo todo, pam, 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 como imágenes. Yo no sé, la verdad, con personas que lo he comentado, no saben darme una explicación. Yo la explicación que encuentro es que llevo muchos años comunicando y que realmente estoy llegando a pensar como ellos. O sea, he cogido la misma forma de pensamiento que ellos, no se me ocurre otra cosa. No me supone absolutamente nada, ni me importa, ¿no? Pero, como muy bien decías, tú sientes palabras, ves imágenes que ellos te transmiten. Y yo lo de la película ya no. Como mucho, ¿cómo se llama eso? Como las películas mudas, frecuencias. Sí. Tiene un nombre que no me acuerdo, no me viene a la cabeza. Pero sí, de todo. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que a ver, telepatía significa sentir en la distancia. Por tanto, lo que estamos haciendo un comunicador o tele está sintiendo la distancia y estamos indirectamente haciendo una traducción simultánea de lo que estamos sintiendo, viendo, etcétera, todo un cúmulo de sensaciones. Hacemos una traducción simultánea de todo eso. Y evidentemente la palabra o la comunicación tiene una vibración. Y esa vibración es la que nosotras o nosotros sentimos. Y por tanto, vamos a... Y hay más parlanchines que otros, como hemos dicho antes, sin duda. Claro. Sí, además, el comunicador en ese aspecto sí se parece un poco a un medium. En el sentido de que tú descodificas con tus patrones. Es decir, si el animal habla contigo, por ejemplo, yo qué sé, pues un animal, un ejemplo un poco burdo, pero un animal de una señora francesa que dice comunica, el animal no tiene lenguaje, no habla francés, no habla español ni habla italiano. Él te pasa una serie de charlas que tú obviamente estás descodificando con tus conocimientos y con tus expresiones. Es decir, si tú le dices a alguien, el animal me ha dicho, uf, me he roto la cocorota, ¿vale? A mí esto me ha pasado. Y la persona decirme, eso de cocorota, que digo, pues la cabeza palabra yo no la uso, digo, ¿qué más da? La uso yo. Entonces, como yo soy la que está descodificando, y el animal me lo ha dicho así, de una manera como muy simpática, porque resulta que era un animal del otro lado, y una vez que pasa al otro lado, tiene un inmenso sentido del humor de
lo que les ha pasado, esto sí quiero decirlo, porque es que, claro, desmitifican todo lo que les ha pasado, un animal enfermo, lo mismo que la mayoría de los seres humanos les pasa lo mismo, ¿no? Ven las cosas con otra. Entonces, cocorota, vale, es una palabra mía, ¿qué más da? Lo que yo estoy traduciendo de alguna manera de lo que dice el animal es, vaya leche que me he dado que me he roto la crisma, ¿vale? La crisma, la cocorota, ahora mismo, el sentido de... decirlo de forma simpática o irónica es lo que cuenta. Entonces tú descodificas, claro, con tus recursos, los mismos que un medium, si está hablando, un medium español, por ejemplo, está hablando con un alemán, que esto se lo pregunta a la gente, ¿cómo un medium español, si el hombre tío es alemán, puede darme el mensaje en español? Es que no funciona. Estamos hablando de un lenguaje universal, no estamos hablando de... Estamos hablando de un lenguaje universal. Claro. Que nada tiene que ver con eso. Bueno, pues Fran también nos pregunta, ¿se puede mentir a un animal o es imposible? ¿Y mienten ellos? Bueno, Fran, has hecho trampa, que son dos preguntas, pero bueno. Empecemos con la primera. ¿Se puede mentir a un animal? ¿O es imposible? No, es imposible. Estoy de acuerdo. A un animal no lo puedes engañar porque su sensibilidad, su manera de ver y de sentir, te caza muchísimo antes de que tú lo puedas intentar engañar. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido, por ejemplo, un perro o un gato pues muy tranquilos y tal, y venir una persona a casa que tú te crees que es el amigo de tu vida o la amiga de tu vida? Y bueno, pues yo no sé lo que le pasa, que cada vez que viene se va. Y en los 4 días la amiga te la pega o el amigo te la pega, ¿no? A ti te la ha colado, a un animal no se la puede colar. Entonces, es como en la película, ¿conocéis? La peli Avatar, esa frase famosa que se hizo de I see you, te veo, ¿vale? Que es te veo a otro nivel, pues los animales son exactamente eso, te veo. Exactamente eso. Un animal cuando te ve y te mira, no te mira ni te ve, te observa. Nosotros somos infinitamente más superficiales, en general. ¿Y la otra cuál era? A la inversa, ¿no? La otra es, ¿y mienten ellos? Yo no diría que mienten. Yo no utilizaría la palabra mentir. Creo que son muy honestos, aunque a veces hay un juego. Sobre todo los gatos. Los gatos juegan mucho contigo en la comunicación, muchísimo más que... Son mucho, infinitamente más sutiles y más hábiles que el perro. El perro es un libro abierto. A mí me apasionan las comunicaciones con los gatos precisamente por eso. Es un aprendizaje constante, ¿no? Pero el gato te da un punto de que realmente tú trabajas mucho a través de las comunicaciones, te trabajas mucho, hay un trabajo personal muy potente y las comunicaciones con los gatos es muy, 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 muy potente. Sí. No sabría buscarle la palabra, porque no es mentir. ¿Tú encontrarías la palabra? Bueno, yo lo que encuentro es que a veces ocultan. Es decir, si algo no te lo quieren contar, no te lo cuentan, pero no te mienten. No. Y el tema del gato, tampoco sé cuál es la palabra, pero sí saben manejarnos. ¿Sabes? En el sentido, por ejemplo, el caso de un gato que, vale, yo te dejo salir, quiero salir, vale, yo te dejo salir, pero si me prometes que vas a venir por la noche, porque si no por la noche sufro mucho si no vienes. Respuesta del gato, vale, mi interpretación, vale, va a venir por la noche. El gato vuelve a los 3 días, quedamos en que ibas a venir por la noche. No, 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 eso fue una decisión unilateral, yo te dije, vale. ¿Sabes? En ese plan. Pero mentir no. Ha demostrado mucha inteligencia, punto. Por eso yo, por ejemplo, en una comunicación así, seguimos este tipo de comunicación donde hay un vale, yo le digo, ¿vale qué? Lo que tú digas, ¿no? Claro, ¿vale qué?
porque el vale es, pues vale. hay que hacer preguntas, hay que insistir hasta el punto donde realmente quieran contar. Pero es que de entrada cuando entras, me imagino que estás de acuerdo, como entras realmente con todas las cartas boca arriba en una comunicación, no tienen por qué sentirte. O sea, de entrada, o quieren comunicar o no quieren comunicar. Si ellos se abren a eso, van a comunicar. Y no por eso tienen que mentir. La mentira es muy humana, creo yo. Sí. Ellos juegan, a veces juegan y otras veces sí que es verdad que lo que te decía antes, ocultan cierta información, no es que te mientan, pero la ocultan y normalmente cuando me encuentro con eso es por generosidad, es porque hay algo en lo cual no quieren perjudicar al humano, ¿sabes? Y entonces, bueno, disfraza un poquito la cosa. Pero no es la mal mentira. No, mentira no. Muy bien, bueno, seguimos. Irene Vilanova, ¿se puede comunicar, se puede comunicar con animales muertos y cuando están allí? ¿Tienen el mismo aspecto?